El despreciado Oscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo creo que era para algo más serio que me llamabas, una pregunta y me salí algo serio, algo serio. Don Carlos Tapia siempre ha querido su Oscar. Y le da su cuerda. Y pues ahí va, en donde venden esos deportes, no sé cómo. Sí. No, yo le traje un Oscar el otro día. Yo se lo traje de Hollywood. Pero no sé qué lo hizo, pero él sigue diciendo que él quiere uno verdadero. No era de oro, sí, porque lo puede vender. No, dijo que quiere uno verdadero, usted, real. Pues le vamos a dar el de sonido, Oscar. Sí, está bien. Adelante. ¿De qué nos va a hablar hoy? Vamos a hablar de una mujer que mide más de 2 metros. Es la que presentaste en el avance. Sí. Solo imagínate, los bikinis que usarás no son normales, tienes que hacerlo. Con un brasier más grande. No, pero es muy guapa, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que vimos ahí es guapísimo. No, es guapa, pero ella se queja porque dice que la confunden con un hombre. Ah. Mírale bien a Cari y me decís si se parece. Dale. Miren en su casa a ver si esa muchacha bella parece hombre. En el mundo de las supermodelos, la mayoría destaca por su abdomen plano, medidas soñadas y rostro seductor. Sin embargo, es muy poco probable que alguna llame la atención por su altura. Ese es el caso de Amazon Eve, la escultora al maniquí estadounidense que ostenta el título a la modelo profesional más alta del mundo, otorgada por el récord Guinness en 2011. Y es que con sus sorprendentes 2 metros con 23 centímetros, se ganó un lugar en el ojo público, que desde hace años sigue sus pasos. Sin ir más lejos, la bella modelo alcanzó mayor notoriedad en 2009 tras participar en una sesión de fotos para la revista australiana So Weekly, en la que posó junto a un hombre y una colega, demostrando cuán alta era. Pero como muchos deben pensar, la vida de Eve no ha sido fácil. Desde pequeña, la maniquí fue objeto de bullying por parte de sus compañeros y algunos conocidos debido a su altura. Incluso en una revista, confesó que se aventuró con una carrera como actriz, pero pronto vio sepultados sus sueños ya que siempre le otorgaban papeles como alien o monstruo. No obstante, lo más humillante de su carrera han sido las declaraciones de ciertas personas que dudan de su sexo, sugiriendo que en realidad es un hombre. Al respecto, ella ha asegurado que es una mujer y que nació como tal. Oscar Tapia, lo que se vive. Estoy impresionado. Si te propone casamiento, te casaría. Estoy impresionado, ya estoy casado. Estoy impresionado con esa mujer. No, y ahí. Grandísima, altísima. Si fuera, digamos. Si es fuera. Es altísima. ¿Cuánto medirá de zapato? No debe encontrar pie, no debe encontrar zapato. No, pie, si no, perdón, no debe encontrar zapato para calzar. Yo creo que los para de la piso y Iván Toledo le quedan porque la Ivón tiene unos pies que. Esa mujer no es. Esa mujer no es normal. 2 metros y pico, no, es demasiado. Sí, pero el bullying que sufrió es psicológico porque no le van a pegar los chavales. Si ella era más grande. Sí, sí, claro, pero es que el bullying no solamente afecta, es físico. Claro. Pero sí, imagínese usted cómo se miraría la parte de. Le llega la rodilla usted, ¿cómo? No, más o menos, aquí donde le llega. ¡No, hombre! No lo creo. Te preguntaba que si te casabas con ella, me decís que no. No, pero no. ¿Qué sucede si se te ocurre casarte ahorita y estando casada? No puedo. ¿Y cómo este tipo puede? Ahí vas a ver en Perú, mira lo que se le llama a este joven. Bueno, este viejo ya. Si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. Mientras en un local de Perú se realizaba una boda, en las afueras sucedía todo un escándalo. Era la esposa del que se casaba que había llegado. Jenny Martínez Romero aseguró ser la verdadera esposa del Bígamo, empresario del transporte John Carrillo Martínez, de 43 años, con quien aún está casada por lo civil. Aún así, se casó con la ex-Miss Chimbote, María Teresa Corzo, de apenas 20 añitos. La mujer llegó junto a sus 3 hijos y familiares e ingresaron al local agarrándose a golpes con los vigilantes. La policía llegó, pero no evitó que agarraran a pedradas al local. Ingresaron y se armó la pelea. Este hombre, John Carrillo, ahora se las verá de apelito, pues se casó con casi una niña, estando aún casado con otra mujer. Oscar Tapia, lo que se vive. ¿Te imaginas la sorpresa de la muchacha de 20 años ya estando vestida, alborotada, y que llegue la comadre apedreando y con la familia y con otros? Sí, porque no creo que él se haya visto muy sorprendido. Al fin y al cabo, él sabía lo que estaba haciendo. Sí, pero no se dio cuenta que él iba a llegar semejante sorpresa ahí. Qué barbaridad. Bueno, vamos a cerrar con algo alegre. Uh-huh. Vamos a hablar de mariachi. Si sueltan la música para que agarremos ambiente los que están almorzando ahorita y se alegren. Vamos a hablar de un récord.
Bueno, muchos hemos escuchado los mariachis en la rotonda aquí en Bello Horizonte. Sí. Andan como 10, 15. Yo creo que ese es el lugar, ¿verdad? Más representativo de los mariachis en Managua. Antes era también en... Allá por Enacal, ¿cómo se llama? No sé. ¿El por el seminario? No. Un lugar que no cierran. La guitarra, el Múnich, por esa zona. Pero ahora zona. Solo han quedado unos señores que dan un trío. Pero allá Bello Horizonte es la excelencia. Y estos señores no están en Bello Horizonte, ¿dónde están? No. Ellos están en México. Ellos hicieron un récord. 700 mariachis rompieron el récord Guinness y tocando al unísono. Dos canciones durante 5 minutos en Guadalajara para poder tener opción a este récord. Guadalajara es la cuna del mariachi. Anteriormente el récord era de 566 y casualmente me llama la atención, no fue en México, fue en Pasadena, California, en los Estados Unidos. Esta vez los participantes no solamente eran de México, venían de diferentes ciudades como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y Canadá. Ahora ellos ya están dentro del Guinness Record y qué bonito se ha de escuchar estando ahí, si aquí se oye bonito, sí, imagínate cómo... No me extrañaría que haya un nicaragüense ahí metido, ¿viste? Nos vamos a dar cuenta, porque vos sabés que no, aquí se da cuenta. Pero, ¿escuchá? Pero tú le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo esperando. Vamos a ver aquí qué día organizan el récord del mariachi nacional. A ver si se unen todos. ¿Podría ser la marimba? También. Podríamos hacer un... Pero está simpático. Muy, tal muy... vez lo organiza Canal 13. Muy, muy simpático, muy simpático. Qué bueno, bonito, mirá, y hasta baile. No solamente... Llamativo. En Guadalajara, la cuna del mariachi, se tenían que lucir, lógicamente. Mi hermano, en la gracias. Noche traemos cosas interesantes. 7 de la noche. Así es. Aquí con don Héctor Rosales. Por cierto, el vigorón, acordate, el domingo. El domingo a las 3 de la tarde vamos a estar repartiendo vigorón en todo lo que es la Avenida Bolívar, desde donde está el Hugo Chávez hacia allá. Va a haber cacao para 13.000 personas. 13.000 personas podrán disfrutar del vigorón más grande del mundo. Por tercer riquísimo. Año consecutivo. A partir de las 3 de la tarde el próximo domingo. Nos vamos. Gracias por la atención prestada. Esto fue Lo que se vive.